Nos encontramos bajo la intensa nevada en este momento sobre la ruta. Estamos en un punto intermedio entre lo que es justamente uno de los ingresos al barrio Frutillar y el barrio Malvinas, propiamente dicho, más cerca del Nahuel Huapi. En realidad estamos en este momento. Hay en este lugar un colectivo de Mibus que quedó totalmente incrustado en la nieve. En una circunstancia que va a servir para explicar también acciones que tengan que ver con el comportamiento de los peatones. Nos contaba la gente del colectivo que lo que sucedió es que se le cruza un peatón, una señora que venía justamente a tomar el colectivo. El efecto que generó es que tuviera que frenar el colectivo y automáticamente perdiera el control del mismo y quedara encajado en la nieve. No lo pudieron sacar. La verdad que está nevando copiosamente, tuvieron que venir otras unidades a retirar a los pasajeros. Se hicieron varios intentos, pero está, al haber pasado la máquina sobre la ruta, se generó una montaña de nieve que hizo que quedara completamente incrustado. Al margen de eso, el colectivo presenta así cadenas puestas allí en el lugar. Es a observar también la cuestión de las características de las cubiertas que tienen dispuestas. Pero bueno, es una jornada muy difícil, está nevando copiosamente en este momento. Y acá vemos uno de los vehículos del transporte urbano de pasajeros que ya ha tenido inconvenientes con el transitar. Muy, muy difícil esta mañana aquí en Bariloche. Mira, imagínate, no podemos salir únicamente caminando. ¿De dónde venís? Y 7 cuadras más allá. Uy, ¿tenés que ir hasta dónde? ¿Hasta el centro? Centro. Difícil, ¿no? A darle nomás. Gracias, A ustedes.